la trampa, les digan sí para luchar contra la corrupción. ¿Quién lucha contra la corrupción? Sean honestos, cumplan lo prometido, deben de pactar con la partidocracia. No sean traidores, no sean hipócritas. A la pregunta 3, dile. A la pregunta 3, dile. A la pregunta 3, dile. Regresión en derecho. Si yo la puedo elegir A, B, C, mañana solo podré elegir A y B. Si yo puedo participar en X, Y, Z, más tarde solo podré participar en X, Y. Es regresión de derecho. Ah, es que para que Correa no pueda ser candidato, lo menos importante soy yo. Pero significa que un jefe, un presidente de junta parroquial, que ya ha sido reelegido una vez, no podrá ser reelegido. Significa que un concejal, miles de concejales tiene la patria, que ya fue reelecto una vez, por bueno que sea, no podrá ser reelegido. Significa que un alcalde, por maravilloso que sea, si fue reelegido una vez, ya no podrá ser reelegido. Significa que un prefecto, por brillante que sea, si fue reelegido una vez, ya no podrá ser reelecto. Es inteligente, tonto, torpe, fruto de la mediocridad, de lo mismo de siempre, pero es regresión de derechos, quitarle el derecho a elegir. Por eso la pregunta 2, ¿qué le vamos a decir? ¡No! ¿Qué le vamos a decir? ¡No! ¿Qué le vamos a decir? ¡No! ¡No! Numeral 2, Convención Interamericana de Derechos Humanos, derecho a la participación política. Se puede limitar, dice textualmente casi, la ley puede limitar la participación política exclusivamente. Todos saben lo que significa exclusivamente, ¿no? Solo por eso, por nada más. Exclusivamente por cuestiones de edad, de nacionalidad, de idioma, de residencia, de sentencia ejecutoriada, pero en ningún lado dice por ya haber ocupado el cargo. Esa pregunta 2 rompe la Convención Interamericana de Derechos Humanos y por eso nuevamente es inconstitucional. Y por eso nuevamente le vamos a decir, ¡no! Le vamos a decir, ¡no! Le vamos a decir, ¡no! ¡No! ¡No!